Vale, tío. Será mejor que nos volvamos al barco. ¡Wow! Paren las rotativas. ¿Qué? Parece que el viejo Charlie el Encantador tiene un asuntillo pendiente. ¿Que si se pelea? Dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. Vamos allá. Dime algo, abuelo. Pues me gustaría preguntar por mi hijo. ¿Él va a crecer sano y fuerte? ¿Cómo le va a ir en la vida? ¿Parece un pez? ¿Muerte? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? Tío, déjame probar. ¿En serio? ¿Tienes agallas? ¿Pelear? Claro. ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta. Voy a intentarlo. Genial. Mira quién es el maestro karateka ahora. Lo sabía. Oye, Chuck, mejor vamos al barco. No quiero quedarme en tierra. Venga, solo una pregunta más. Tenemos que volver ya. ¡Bodega de carga 2! ¡A la bodega de carga 2!
centavos? ¿Qué 50 centavos? ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¡Mírate, tío! ¡A mí nadie me empuja, ¿vale? Creo que el diagnóstico es... que estos hombres están borrachos como cubas de vino. Lleva a este a la ala médica inmediatamente. Mete al otro en el calabozo. Y que no salga de ahí. ¡Hey, Charlie! ¿Lo has pasado bien? ¡Sácame de aquí ya! ¿Pero qué diablos pasa? Oigo aviones y disparos. Y yo encontré un cadáver. ¿Qué? En la enfermería. Algo va mal. Vámonos de aquí.
ti, diablos? ¿Qué es eso? Charlie, ayuda. Joder, no. Sí, tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. ¿Otro fiambre? ¿Quién es ahora? ¡Oh, mierda! Buckley. La última vez que lo vi en el comedor estaba lozano como una rosa. Pobre cabrón. Esto... ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? ¿Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos? Tienes pinta de ser un desastre con patas, Chuck. No soy el único. Genial. ¿Qué compañía? Vamos a cubierta. Sí. Vale. Vale. Chuck. ¿Has visto a ese niño? No. ¿Te encuentras bien? Charlie, ven aquí. ¡No! ¡Charlie!
¿Puede oírme alguien? ¡Oh, vamos! ¡Vamos, joder! ¿Qué coño es eso? Won't you spare me over till another Hola. Este es mi repositorio. Soy el conservador. El conservador de historias. Historias de amor y odio. Avaricia y belleza. Vida y muerte. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral. Y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto. ¿No? Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista.
Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca has recibido clases de buceo? Sí, más o menos. Da... ¿Qué? Corte ir a clase solo. Lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano. ¡Cuidado! Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, ¿cómo lo digo? Forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. Tío, ya sabes que no se me da bien la gente. Da igual, cierra el pico. Tienes que relajarte. Va, vamos. Solo di sí a todo en este viaje. Espera. Confía en mí. Quiero que te lo pases bien. Vale, ¿y si alguien me pide que haga algo estúpido? ¿Como correr en bolas? Metafóricamente. Déjate llevar. Bueno, tío, llega la caballería. Guay. Perdona que esté de morros, es que... Estudiar medicina es estresante. ¡Qué sorpresa! Y tío, la relación a distancia con Julia es duro. No debe de ser fácil. Lo pillo. No te rayes. ¿Eh? Sí, justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Oye, ¿podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre terminar medicina? No, pero es una decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Tú verás si está bien. Lo sabrás. ¡Hola!
Oh, perdona. Connie, este es Alex. ¿Eh? ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita, que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. ¿Piensas en...? Tío, ¿te apetece una birra? Cada segundo. Demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho bien. Sí, va, genial. Mola. Me encanta la cerveza. Vamos, Radical. Vas a toda popa. Es meta. No lo fastidies. ¿Has buceado alguna vez? No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? ¡Genial! Hay que desflorarte. Iré con cuidado. Sí. ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Os diría que os pusieseis cómodos, pero... ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Tus deseos son órdenes. Eso es, échalo todo. Ah, sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí. Me vendría bien. Madre. Veamos esas fotos buenas. ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos, por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para darse un baño. Brad lo ha hecho bien. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto. Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Flis! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. Espera. ¿No deberíamos bucear? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara, a ver si hay algo útil. Oído, buzo. ¿Deberías hablar con tu hermano?